En todo grupo hay personas que están más florecidas que otras. Puede ser un grupo de estudiantes, una familia, inclusive una pareja, un grupo de trabajo, de toda índole. Hay alguien que está así plenamente florecido y otros que están empezando a manifestarse y alguno que parece rezagado. Sin embargo, está llamado a florecer. Así que a no sentirse tan avanzado y adelantado si se está primero en la floración, ni tan poca cosa o rezagado si se está entre los últimos, porque cada una de estas flores está llamada a manifestarse y cada una engalana a la planta a su manera, en su ritmo, como puede, como es.